Presentar a ella, porque claro, es una mujer que con mucha actividad tiene muchas cosas para hacer, porque está brillando. Si ayer pudieron verla, la gente con la ¿por qué no estuvo nuestro hombre Guido Casca al aire? Porque estaba el Lobista al aire y ella no solo es protagonista del Lobista, sino también de Aladín, que la está rompiendo ahí las vacaciones de invierno con nuestro amigo Darío Abrasi. Una carrera con mucho remo, pero increíble. Porque uno dice, ¿es meteórica la carrera de Juli? No, tiene hace mucho tiempo que está trabajando y la verdad que donde pone el ojo pone la vara, porque realmente tiene muchísimo talento. Una mujer que sabe lo que hace. Epa. Es así. Bienvenida, Julieta Nair Calvo, con amigos. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, Juli. ¡Bravo! Bienvenida, por favor. Hola. Efi, Saba. Hola, ¿cómo estás? Placer, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Ese es tu lugar, Juli. Pará, bien. Porque... Banca, perdón. Por favor, Estamos muy lejos. Lejos, ¿no? Creo que nos vamos a... Ahí estás bien. ¡Oh, qué forzudo! No. Me empujó a ayudar. Ahí va. No, porque viste, a veces nos queda lejos. ¿Cómo andas, Juli? ¿Bien? Bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo hiciste tiempo para venir? Me llama eso la atención. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste tiempo para venir? Igual, le pedí un deseo a la lámpara mágica. Y acá estamos. Ahora todo lo soluciona la lámpara. Ahora es un placer. Ojalá, ¿no? No, bueno, sí, ojalá. Viste, igual los nenes, estamos hablando de Aladín, ¿eh? Vamos a arrancar con Aladín ahí con el queridísimo Barassi, que lo amo, debe ser un placer laburar con él. No saben qué bien que está Barassi. Ah, el gordo es en hermoso. Aladín. Conocemos, amigo nuestro, el gordo ha venido acá al programa. Es hermoso, lo queremos mucho. Amigo personal, es un talento que... No, está pero... Por todos lados. Canta, baila. Come. Lo conozco mucho. Sí, hay confianza. Jodiendo, sube videos comiendo todo el tiempo. Claro, sí, no. Bueno, y nosotros con Darío nos conocemos hace mucho porque hace más de 10 años estudiamos juntos teatro con Alicia Zanca y nunca habíamos trabajado juntos. Este es como el reencuentro ahí. Mirá quién está, nuestro amigo. Ya vino 100 veces, pobre. Perdete, ¿no? El queridísimo Ferde. Sí, es muy habitual de nuestro programa, pobre Fer. Ahora, ¿qué edad estamos manejando para la obra de edad de niños? Tengo dos niños y la otra vez pregunté lo mismo, pero no me acuerdo. Es un family show en realidad, o sea, vos te vas a divertir y el niño también. Claro. Atacamos todo. Genial. Bueno, igual viste que todas las películas de chicos no la pasás mal cuando las ves. Hay diferentes lecturas, claro. ¿Viste? Y eso me parece que es muy entretenido para que los papás tampoco se aburran. Igual el mensaje es un mensaje muy emotivo, es una obra muy espiritual y la música es impresionante, es hermosa. Nosotros estamos a punto de entrar al teatro ahora y el teatro está todo de pantallas. ¿Qué teatro es? Es el Gran Rex. ¡Fuerte! Está bueno. No, es un fuego. Enorme teatro. Claro, no, es un fuego real, o sea, va a estar alucinante. Volamos en la alfombra mágica con Fera y estaban volando por arriba de los niños, así que va a ser algo maravilloso, muy mágico, y eso es lo lindo, que es como que tiene mucha magia la obra. ¿Cómo haces? Imagino que, bueno, debe tener una respuesta sencilla, pero a priori desde afuera es difícil. No sé, si uno se pone a ver El Lobista o Las Estrellas, no importa, tu rol como actriz que va cambiando todo el tiempo, es un personaje. Para los niños es otro. Y al fin y al cabo, manejás muchos públicos, digamos. ¿Cómo haces a la hora de tu conducta? Porque hay que tenerla en la vida, más allá de tu trabajo. Sí. ¿Se entiende la pregunta? Entiendo, sí. Yo en mi trabajo no considero que por actuar para niños... encare mi laburo desde una manera distinta. Me pasaba cuando trabajaba en Disney, que hice 4 años. Claro, yo te conocí ahí, viéndote con mi hija. En Playhouse. Playground. Ah, Playground. Claro, Playground. ¿Mimi veía? La veíamos siempre, sí. Bueno, y el laburo ahí, yo no, nunca había trabajado para niños. Nunca lo encaré desde un lugar de... ¡Ay, qué chico! Claro. No me muero. Para los niños, ¿viste? Son muy inteligentes y son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Sus respuestas son, bueno, mejores que las de algunos sinceras. Adultos. Y porque son mucho más transparentes y no están enviciados del mundo, no, es la verdad. Genuinos. Pero estoy de acuerdo con vos. A veces veo dibujitos con Fermín, mi hijo tiene 3 años y medio, un niño y medio. Y trato de ese de tipo. No, y aparte sí. No. Oa. Haciendo Oa. No. Oa. Claro. Es porque entienden mucho ellos. Entonces. Claro. Vos le decís, copian aparte. Claro. Dale, de normal o bien. Y hablarles así o claro. Los chistes entienden, ¿viste? Yo me di cuenta más que nada cuando hicimos teatro, que los tenés ahí a los nenes. Fíjate y es muy genuino su amor. Ellos te dicen, Juli, te amo. Y te lo dicen no, y de te verdad. Aman en serio. Y cuando se copan con algo, es, también te lo digo como madre, es todo. Todo el día. Lo que llama la atención en los niños, en los míos, es sí. Cómo repiten. Y todo el día. Las películas la ven una y otra vez. Terminamos y la vemos otra vez. No se cansan. Y eso es buenísimo. Igual ponerle desde Disney está todo siempre muy
pensado, claro, los colores, las voces. Ellos reconocen mucho también el tono de voz, claro, ¿viste? Y es lindo, a veces por ahí no tanto de look, porque yo en la calle no iba como estaba en el programa, por ahí voy así, no sé, cara lavada, y por ahí un papá me pasaba que decía, mirá quién es, y el nene por ahí me ve y ni idea, y le digo, hola, ¿cómo andás? Porque la, claro, voz, igual, claro, la imagen es distinta. Sí. No, claro, pero a lo que eso lo entiendo perfectamente, pero si quiero trazar un paralelismo, sí, puntualmente, no sé, ayer hiciste una escena copada, jugada en El Lobista. Ayer hubo una escena, no la vi, pero leí, te soy sincero, leí. Y hoy, y después vas al teatro, es como hay un contraste. Está bien, vos actriz, vos lo tomás, pero yo no sé, imagino que debe ser difícil de contemplar eso. Sí, no tanto para mí, de hecho, o sea, El Lobista no es un programa para niños. Entonces, claro, no lo veis. Yo no estoy. Yo creo que pensando... es un más shock para el padre, ¿no? Que te ve en el teatro y después. Claro. Y a la noche. No, está bien porque motiva a los padres que vayan. Claro. ¿Viste? Yo quiero acaparar todos los ritos, chicos. Sí, todo lo que pueda. Próximamente jubilados. Ah, bueno, pero sos actriz. Digo, por ahí cuando trabajás en Disney, como que te exigen, tengo entendido, ¿no? Más. Y no. No puedes hacer esto, pero ahora ya. En realidad lo que es. La obra que la ven, claro, los niños, pero también sos actriz, o sea, vas a robar toda la vida. Claro, y eso es lo lindo también de, claro, de mi trabajo, poder cubrir un montón de lugares, interpretar distintos personajes y no encasillarte en algo puntual, salvo que quieras, ¿no? Claro. Si yo quisiera ser conductor infantil toda la vida, lo sería. Pero prefiero seguir explorando y me parece que estos espacios que se me están dando para eso justamente está buenísimo. Che, imagino que de, pos Las Estrellas, que fue algo muy fuerte, más allá de como dije en el inicio que hace mucho laburás, sí, te habrán llegado propuestas. ¿Viste que la tele tiene eso de que por más que seas muy talentoso o un poquito menos, ofertas, ¿viste? Ofertas. Te habrán llegado ofertas de todo tipo. ¿Cómo haces a la hora de seleccionar, de tomar tu decisión, de decir, bueno, hago este infantil, decido hacer este unitario? Sí. ¿Sos muy cauta con eso? Sí. Estoy seguro que te llegan un montón de propuestas, hasta rarico decir, ¿por qué? Sí, gracias a Dios. Tengo la posibilidad ahora de sentarme y decir, bueno, están estas dos cosas, esto me interesa más. Como actriz siempre trato de ir en busca de desafíos, cosas que me desafíen y cosas que sean distintas a lo que hice antes. Salir de la zona de confort. Totalmente. Bueno, también por algo, cuando terminó el programa que hacía en Disney, fue por eso. Claro. Lo hice 4 años y yo estaba muy cómoda y también por eso me fui. Claro. Que me decían como, no, pero estás loca, ¿cómo te vas a ir? Está buenísimo el programa. Sí, es Juan hermoso. Juanpi era el chico, ¿no? Juanchi. Es hermoso, pero yo estaba recontra cómoda y ya no me representaba tanto un desafío. Claro. Entonces me parece que lo que está bueno es eso, como ir en busca de más. Así que en eso estoy. Qué lindo, qué linda la carrera, ¿no? O sea, va. Sí, la verdad que sí, estaba escuchando eso y creo que estaba pensando, porque creo que vi también lo que hacía en Disney con Fermín, la he enganchado en un momento, no me acuerdo bien qué es lo que... Sí, al aire, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Nosotros seguimos consumiendo. No, es que Disney, nosotros estábamos viendo el otro día con la hija de Tefi, estábamos viendo y que uno se despedía y te empezás a preocupar, ¿viste? Yo dije, no te vayas. No, que ahí ya pensás, bueno, le salió una novela. No, pues se sienta y dice, ay, fue un placer, digo, no te vayas, porque te cariñás con la gente. Se va la gente, ¿viste? Claro. Y tengo que llamarlo a Dani Martin y preguntarle quién se fue. ¿Viste? ¿Querés datearte? ¿Qué pasó, Dani? Y sentís que vas haciendo como carrera, no sé, estuviste en Disney, como que vas de a poco, actriz, obviamente la rompiste, te seguís rompiendo. Digo, ¿cómo sigue esa escalera o hacia dónde querés ir o estás ahí, vas viendo qué pasa? Como te veo como muy... analizando la situación, ¿no? Me parece... Sí, porque uno construye su carrera. Digo, a todos nos pasa. En esto que te digo de elegir, yo elijo lo que me representa un desafío, elijo mostrar cosas que por ahí no haya mostrado. Esto que hice en El Lobista, que es una cuestión más dramática, por ahí no se me venía presentando tanto. Entonces, me pareció bueno ir por ese lado, ni hablar de que porque era con Rodrigo y que era un unitario coproducido con TNT y era como todo... jugar en primerísima, claro. Pero para mí... Hacer drama era otra historia. Exacto, sí. ¿Y cómo te sentiste? Y a mí me encanta, es de lo que más me gusta. Me gustaría hacer una peli. Siempre dice que se sienten cómodas o les gusta cuando hacen de mala. ¿Viste? ¿Lo escuchaste? Sí, sí, lo escuché. Debe ser divertido. Igual debe ser fuerte que la gente te tenga bronca, porque la bronca se... Te digo que... Sí, ¿no? Sí. Yo nunca hice de mala, me encantaría. Igual supongo que si te tienen broncas porque estás haciendo un buen trabajo. Estás bien, obviamente. Totalmente, sí, eso es lindo. Pero bueno, ya va a llegar, de a poco. Ahí estamos viendo, pone por favor, Rodito, estamos viendo imágenes del Lobista. Mirá, pone.
Capítulo 5, dice, te aviso. El Lobista es una serie alucinante. Es muy buena, ¿eh? Es alucinante. Mira los actores. No, y es, cómo está filmada la foto que tiene, la fotografía. Es que ya el unitario es ganancia en la tele argentina, ¿viste? Porque está cuidado, pues es una vez por semana, es ganancia. Y mismo si, cuando uno vendía en el Lobista, ya le estaba bien vendido, ¿viste? Como, no, y es algo que no se trata mucho, ¿viste? El tema este del, y que de verdad sucede. La política, el lobby. Somos, no un hablo, país, claro. Somos un país, capaz que todo el mundo es así. Al 100. Seguro es en todo el mundo así, pero somos un país al palo. Muy lobista. Muy lobista. Lo peor es que, ¿viste? Que cuando como que nunca hubo algo. Es verdad. Somos, ¿viste? Claro, y mostrarlo me parece que es fantástico, está bueno, ¿no? Además, todos los personajes, el personaje que hace Alberto Jaca, que es el fiscal, está fantástico, lo que hace Leticia. Bueno, Rodrigo, ni hablar, no hace falta ni sí, es un crack. Decirlo, la rompe crack. Todo, ¿no? Nada, la rompe. Y además él la rompe como persona también. Es el número uno y el tipo es el más humilde. No hace banana ni trata mal. No, cero. Él, pasamos la letra, ¿cómo estás? ¿Qué te parece esto? Divino. Claro. Y te mira de verdad y eso para mí como actriz es hermoso. Deben quedar dos, tres, tanto hombres como mujeres, número uno. Que en líneas generales, me parece a mí, hasta pasa en el deporte, que el número uno es el más sencillo. Generalmente es al revés, ¿viste? Más papista que el Papa. Generalmente los nuevos son los que... ¿Verdad lo que decís? Y sí. O el que está ahí es peor que el que ya está. Más rofo. Generalmente las que la rompen o los que la rompen son como más sencillos. No sé, capaz estoy loco, pero... No tiene que demostrar nada, claro. No, bueno, pero en el trayecto algo pasó, porque eso es... Claro. Nadie es número uno o muy respetado a los suyos sin trabajo. No existe. Sí, totalmente. Y bueno, por ahí tiene que ver con quién te rodea. Digo, eso es muy importante también, ¿viste? Ya sea tu familia o tus amigos, que no te... No se te suba. Que no te monten en algo que no tiene base, ¿no? Claro. ¿Ya te cansaste que te pregunten por tu personaje de las estrellas o...? No, y ojalá que no me canse. Creo que no me voy a cansar. Es un personaje que me dio mucha felicidad a mí. Se habló mucho de este personaje, pero la rompieron con Violeta. Pero bueno, tal vez llega un momento que te querés ir desprendiendo, ¿no? Del personaje o de la tira. Bueno, pero eso va a suceder solo. También haciendo cosas distintas, ya la gente me ve haciendo cosas distintas. Y para mí el personaje de Jazmín fue hermoso, no solo por el personaje, sino por la repercusión que tuvo en la gente y porque siento que con esa historia ayudamos a un montón de chicas que necesitaban algo así, que se diera un poco de luz a ese tema. Y ahora no sé si fue casualidad o no, pero lo estoy empezando a ver en varias series, como la historia de amor homosexual. Y yo siento que con nosotros con esta historia dimos... Como te digo, dimos luz a algo que la gente lo recibió de un modo hermoso y se sintió también en la calle, en el rating. Claro. Y entonces me parece que los productores entendieron que la gente necesitaba historias así y que están buenas. Bueno, viendo esa escena, aprovechamos, hoy es un día muy importante, hoy es el Día del Orgullo Gay que se está festejando y por suerte se festeja y de manera natural y no hay contramano, o sea, no existe, tiempo atrás no existe, es increíble. Pero no, para suerte quiere decir, esto que estábamos viendo recién, no hace 50 años atrás era una locura. Hace 6 años atrás. Bueno, pero. No sé si era tan visto como ahora que. Es que hoy. Pasa, ¿entendés? Como hoy que nada. Se agradece y mismo. ¿No? Y mismo, hasta hay algo que pasa que hasta es frívolo y está buenísimo. Digo, hay un montón de gente subida a esa causa. Y el que no, hasta queda bueno subirse. Entonces, hasta los boludos se suben. ¿Entendés a lo que voy? Porque hoy. Esa causa queda fuera. Queda fuera del sistema, ¿entendés? Igual es un tema de educación. A mí me pasa en casa, yo le hablo a mi hija como ella está casado con esta chica, se habla de la homosexualidad y tengo madres en el colegio que dicen, no digas porque todavía no le expliqué, no saben, y decís, qué loco. Me parece que la tara está en la cabeza de los adultos porque los niños... Ellos asimilan todo. O sea, a mí me pasaba... Son un avión. El año pasado con... Bueno, acá estamos viendo otras cosas que están pasando ahora que me parecen fantásticas. El año pasado... mi ahijada me decía, Magalí, que es la mamá, que ella tenía 6 años y decía como, ay, ¿cuántas se van a poner de novias? de Jazmín. De manera natural. Pero re natural. De manera natural, claro. Y eso es lo lindo. Digo, los chicos ya no tienen ese prejuicio, lo tienen los grandes. Me parece que lo que no hay es que transmitirle ese miedo. Tal cual, los niños real para mí ya entienden que vos te podés enamorar de la persona. Es persona, somos todos personas. Es natural para eso. Sos persona, te enamorás de la persona, no importa que sea la persona o que haga. Exacto, y que el niño no se va a volver gay por ver
a besarse a gays. No, no. Bueno, pero como... antes era una locura eso. Claro. Sí, pero está fomentando. Si lo fuera, por lo menos no tiene una vida traumática como mucha gente que le costó salir. Natural, no, es que el amor es amor. Estábamos mal. Sin vueltas. No sé qué pasó, pero estábamos mal. Sí, estábamos. Por suerte estamos. Se reprimía fuerte. Yo considero que en nuestro país hay un montón de cosas que todos los demás países crecen y nosotros nos quedamos en la gran mayoría. Pero en algunas cosas nos subimos. No me preguntes por qué en algunas estamos bien y tiene que ver generalmente con el motor de la gente. Siempre que hay una institución o un político, ahí la cagamos. Pero cuando la gente empuja, viste, no le podés dar, Y la tele ayuda mucho, quieras o no. Digo, este tipo de historias hacen visibles problemáticas o situaciones que dan lugar al debate. Y me parece que eso es lo que estuvo bueno de esta historia de amor en particular. Bueno, vendamos a la DIN. Esperá. Vamos a vender a la DIN, No, porque mirá lo que pasó. Me pasó el otro día lo mismo. Un segundito. Lo necesito exponer. ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? Luján es así. Nos pasó el otro día con otra obra. Vos hablás de cualquier cosa, teléfono abajo. Aladín. ¿Ves? Mirá. Le quiero bancar, le quiero remar la nota. Aladín. ¿Ves? Prensa. Es así, eso, claro, porque es verdad. Prensa de Aladín. ¿Qué pasó? Nos pasó con alguien que estaba hablando. Del bailando no pasó nada. Prensa. Le vendés la obra y está muy bien, porque Aladín hay que ir a ver la Gran Rex. ¿Qué días? Estrenamos. Julio. Estrenamos el 6 de julio, esto es muy importante, 6 de julio, que es la semana que viene. Ya está, el lunes. Ya está. Tengo más uñas. ¡Qué lindo! Y son 4 semanas nada más. Es muy importante decirlo porque por ahí la gente dice, ah, bueno, hasta fin de año. No, señora, no, señor. Son 4 únicas semanas. En el Gran Rex. En el Gran Rex hacemos 40 funciones. Wow. Las entradas, por supuesto, ya están a la venta. Están a la venta también los meet and greet para que tengamos un rato más íntimo con los que quieran. Y te traje, les traje un regalito. Es una, pero se lo pueden compartir. A ver, Zavala. Muchas gracias. Vamos a salir acá. Salimos. ¿Qué invitada? Lo regalás todos los días. Lo va a abrir ella. Hoy tengo coronita porque estoy acá de pasada. Entonces, ábralo, claro. Porque es la primera dama. Es el invitado que trae regalo, chicos. A ver, es el nunca pasa. Voy a ir a verte. Nunca pasa. Por favor, voy a ir, ella le va a encantar. Obvio, es fabuloso. Pará, y el meet and greet está buenísimo porque los conocés antes a los artistas, ¿viste? Y aparte te miran con una emoción. Yo ir, a ver, gorda, que estoy desesperado. Bueno, paciencia. Esa es la invitación. Ay, para que vean. Pará, mostremos así. Bancala, mirá. Aladín. Bien. La quiero. La frotás. Acá vamos a tener que rifarla. ¿Qué canchero queda eso? Le vas a llevar vos a tu niña. Y no, un deseo para cada uno. ¡Oh! Muy bien. Pará, porque hacía como un mes que no tirabas una bola. No, bien. Volvió Pablo, señores. Volvió Pablo. Me callaron dos. Bueno, ahora quedate, calidad. No, por favor, mi amor. Pedí un deseo, vamos a pedir un deseo cada uno, ¿está? Ah, sí, pero no se piden en No, pero vos para adentro. Indoor. Bueno, lo mío es fácil, siempre pido el mismo deseo. Espectacular. Y es uno grande. Sí, pará, igual acá hay un gasto de producción, te aviso. No, impresionante. Yo me la quiero fanar esta. Ustedes no saben, no, esa es para ustedes. Ustedes no saben lo que es Darío Barassi entrando en la lámpara mágica. Porque Darío Barassi, ese genio está dentro de la lámpara, ¿no? Es increíble. No quiero ver a Darío, te juro que estoy muero por ir. Es gracioso. O sea, morimos de risa con Darío. Realmente es un genio maravilloso. ¿Sabes dónde va a quedar esta? Ahí. Si no es para la hija de Tefi, Tefi no, va a decir... No, queda acá para que nos dé suerte. Aparte, ¿sí? Para siempre. Queda acá. Para siempre. Una cosa. Presta atención a esto. Televisión, el único objeto que tenemos es ese. La decoración. ¡Está bueno! Igual ahora, después que nos vayamos un corte, vamos a buscar un par de platos. No, mirá, ya nos trajeron esto. Sí, porque le ponemos... Para que el otro día rompimos algo. ¿Qué pasó? Le rompimos a Tiner sin querer... ¿Alguno sabía? ¿Me estás confesando? Sí, no, nos pasó al aire, Ah, ok. Fue así, nosotros estamos medio vacíos a veces de... ¿Qué pasó con la decoración? No. Eso es un programa de hombres, viste que... Tenés razón. El detalle. El contenido lo aporta a los invitados, nosotros no traemos nada, venimos así. Entonces, como la veía medio vacía, fui a buscar cosas al programa de Tiner, acá al lado. Sí. Y le rompí una... Le voy a mostrar lo que rompí. Le traje... Pero ¿quién te reta? Que ahora todos los invitados traigan algo. Hasta para... Eso iba a decir, no sé si que todos los invitados traigan algo y termina la decoración. ¿Murió? Un poquito de cada uno. No, fue, lo tiraron. Se ve que lo tiramos. Vamos a terminar rompiendo otro. Traje algo por la ¿Estás seguro? ¿Qué dice? Cualquier cosa. Por favor, un souvenir. Está bien. Un souvenir. Lo que pasa es que rompimos el coso, ¿no? No sé. Juli tuvo la idea de que cada invitado trae algo y definimos la decoración. Cada invitado traiga alguito.
Después, bueno. Bueno, vos estrenaste. Después elegimos entre todos si lo queremos poner o no. Si Boris te trae una manzana y no. No, tengo miedo que nos traigan. ¿Cómo le decís? Si esa porquería no la dejas. No, esto porque nos copó. Pero de última lo pones en la mesita de allá, algo. La que no ve nadie. Está ahí atrás. Ah, bueno. Tenemos que tener un lugar VIP, o sea, que no sepa los invitados. Un lugar así, esto va acá y esto va allá. También está bueno para esperarse, como a ver si mi regalito lo ponen en el centro, donde lo ponen. Está bueno, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuántas lamparitas hay de estas? ¿Varias? Pocas. Ah, pocas, bueno. Hay pocas, unas son muy privilegiados. Mercado Libre. Quedan cuatro nada más. Tengo la de Aladín, ¿viste? No. Tengo la de un árbol atrás. ¿Por qué un árbol atrás? Árbol pelado encima. No, es un perchero para mí, chicos. Ah, ok, ok. Es un perchero en forma de árbol. Hay que dejar el bus. Estaba viendo ahí. ¿Nunca hiciste árbol en el cole? Es raro, ¿viste? Ahí la tengo. ¿Hiciste árboles en el cole? Es raro. ¿Cómo? ¿Hiciste árboles en el cole? Es como que viene Papá Noel. Bueno, me tocó. El herbario. ¿Eh? ¿Nadie hizo el herbario? ¿Qué es un herbario? No sé qué es un herbario. Mirá, nadie entiende. El poroto. ¿El poroto en el frasco? ¿Poroto? No, eso es el poroto en el frasco. Es la germinación. Pero Fermín lo hace ahora, el poroto. Estoy hablando de... ¿En serio? No de germinación, estoy hablando de actuar. No, ¿puede que es? Yo hice de árbol una vez, te metes en... Ah, ¿vos hiciste de árbol? De... Ese fue tu papel. ¿No? De árbol. Ah, gracias. En el, ahí, en el, la, la obra de agua. El cole, ahí. Y ahí, y el árbol se mueve. Y porque no es un árbol, no es un pino. Estaba haciendo pis ese árbol. Puede ser, puede ser. ¿Qué pasa? Pará, porque, Pablito, ¿qué hiciste vos? No, yo hice de agua. ¿De agua? Sí, era como un arroz. Sí, agua, Pablito, que no es lo mismo. Ah, con swing. Tenía que hacer este movimiento y me colgaban todos unos papeles. No es verdad, no es verdad. Lindo papel, qué responsabilidad. Sí. ¿Sabes cuál es un buen laburo parecido a ese? El del lavadero que se mueve el... Sí. Ese es un buen laburo. Ah. Ese es un buen laburo. No está más, ¿no? Terrible. Se los chorean. Porque, ¿viste que... O los pinchan. ¿Qué pasa? Para mí... Para mí se los en algunos quedan. Los tamás. Igual esos bailan mejor que muchos. Con el pensé que venía un palo. Pensé que venía un palo para acá. No, pensé que venía. Para mí fue igual. Ah, que también. Muchos, que muchos. Vos te mueves muy bien, mi amor. Gracias, mi amor. ¿Querés bailar? No, te agradezco un montón. Sí, Pablito, ¿podemos jugar algo con Juli? Sí, tenemos preparado un juego, no sé, ¿cómo, cómo la ves? Sí. No, pero tranca, no es grave. No, no es nada grave. Bien. Sudando. Es más, no, este es tenés que hacer, tenés que hacerla mortal. Es del living, esto. Ah, es del living. ¿Ves películas? ¿Te gusta el cine? Bueno, sí, a ver qué miedo ya. No, hay que adivinar la escena. Vemos una escena, digamos. Sin gritar, dibujada, ¿eh? Y hay que adivinar qué película es. Ah, me da chota, pero dale, vamos. ¿Sí? ¿Sos mala? Sin gritar es... Vamos al equipo. Él y yo gritamos... ¿Qué equipo, no? Sí, es con equipos. Está media es con equipos. Ah, bueno, está muy bien. Es con equipos. Dale. No juego con mi germo, vení. Dale. Sí. Dale. Mi amor, no puedo perder, te aviso. No, el otro día perdí. Pará. ¿La ves cada uno o va al grito del pollo? Si la ven... si la... Arriba. Si la ven mal en el día este especial... Escuchame, si la ven mal, repatriamos el de las caras. Si lo quieren. No, el de las caras, el de las caras. No, las caras. ¿Cuál es el de las caras? ¿Qué quieren? Lo eligen a ir calmo. Hay otro que es, hay que hacer como si fuese un teléfono descompuesto. ¿Jugabas? ¿Viste que se pasaba? Claro, bueno, no. Esto es lo mismo, pero con caras. Tenés que imitar una cara de una persona famosa. En este caso son futbolistas, pues hice el del Mundial, digamos. No pasa nada. Y vamos pasándola. Uno la recibe, se lo pasa al otro, están todos mirando para acá, y el último tiene que ver si le llegó bien la cara actuada. Adivinar de quién es, está bueno. ¿Te copa ese? Ese puede estar bueno. Hecho. Ese. Vamos. Todos arriba, entonces. Vamos. Acá sí hay que moverse. Entonces, para... Quiero decir nada, pero de las películas estaba mucho mejor. Nada, no, un segundo, por favor. Bueno, yo llego, a mí me llega. No. Para cuidar a nuestra invitada, primero ella va a ver para ver el... No, vos no tenés que hacer nada, solo elegir. Arranca. Solo adivinar. Bueno, arranca. Mirá, una cosita. ¿Qué? Prepará las cámaras para exponerlo a los chicos, por favor, Colo. Y poné la placa, poné la placa. Bueno, mira, esto es así, Juli. Ahora nos damos todo vuelta. Uy, tengo ganas de ver fútbol cuando lo veo todos esto. Sí, sí. Y Zavala es el que tiene que pasarle a Tefi, ¿vamos? Dale, dense todos vueltas. ¿Vamos todos vueltas? Dale, dale vuelta. Ah, ok. Lo vas a entender. Ahora, ponémela de vuelta. Más fácil de lo que parece. ¿Yo tengo que hacer la cara que me pasás vos? No, vos adivinás. Vos tenés que elegir después si te cambiás, si vas a tener que hacer la cara. Listo. Siempre que te doy vuelta veo una carta ahí. ¿Qué hace una carta ahí? Es la de Boridi. La clavo ahí. Listo. ¿Listo? No. Pasale a Tefi. Ah, re fácil. Nunca llega a la misma. No sé si es tan fácil. Es muy fácil. ¿La viste bien? Parece fácil. Perfecto. A las manitos y todo. ¿Cómo me lo hiciste? No puede ser. Es Zavala, empezó Zavala. Bueno, confía. Pará. Me la eligió la producción la foto, ¿eh? Sí, ya sé. Sí, siempre. A ver, vamos, Juli. Es fácil. Me pasaron esa, para mí es poco, pero no puede ser. A ver, ponele, a ver si... ¿Cuál es? No vale, nosotros no opinamos. Pará, porque... Le estás tirando al bombo. Tengo que decir cuál es de todas esas caras. Claro, ¿te acordás la cara que hizo el pollo?
Sí, es el de Neymar. Neymar. Ay, fácil. Voy a decir el de los pies en la cabeza. Neymar. Bueno. Juli, ¿qué lugar querés elegir? Es lo mismo igual, te voy a tirar cara. Mira, dale, vamos primero. Vamos, dale. Vení, Saba, vos que te gusta y enrocamos. Ahí. Dale, va. Date vuelta, Saba, por favor. Estamos con Julieta Lair Calvo. ¿Por qué gritaba, no? ¿Esa toca hacer? Sí, sí. No mires, Saba. No miré. Dale, ¿ah? No miré. No vi, estaba mirando al piso. Ok. Vos, che, casi me la está pasando bien, ¿eh? Pará. Hacémela de uno. Okay. Es Julieta, ¿eh? ¿Cómo, mi amor? A ver, más acá. Pará, bueno, se ve bien. ¿Cómo es? Jugate más. Cara, no dale, jugate más. A ver. A mí me la mandaron con dedo. A ver. Está raro, ¿no? Okay, no pongas. No, no sirve a propósito. Te pensás que no lo conozco. ¡Qué malo! Siempre. ¿Está bien? No, es eso. Están poniendo la musiquita del pájaro loco. A ver. ¿Pero por qué para los otro lado? Para allá, por la torcida. Vale, no, si hiciera mal, es culpa yo nuestra. Yo te digo, la cara que me hizo palo fue clara. Yo vi eso. Ahí va, al costado. No. Que verte, ¿no? ¿Sabes qué? Ya sé quién es. Al costado está este. No, ese no. Ya está, se equivocó. Ya está, a ver. Era este. Pablo Guerrero dice que es. Pablo Guerrero es... ¿Era Ribery? No, chicos. Era Ribery. No, tampoco. ¡No, Suárez! Alguien hizo cualquiera, ¿eh? No, pero es que nos cortaron los dedos ahí. Está abriendo la boca y me llegó así. Sí, una CB. Le llegó una CB. Dice que se hace un malobato. No, bueno, pará. Va de vuelta. Jugaron mal. Por eso actuaba de agua. Va de vuelta, che, pónganse la pila. Vamos, dale. Jugaron mal. ¿Me la pasó a mí? Por eso actuaba de agua. Una cosa, Juli, cuando vemos el corto... Dale, yo divino. Vos la ves entera, es más importante la cara que los gestos. La carucha. Igual yo la cara la hice también. Alguien la distorsionó y después en el video vamos a ver quién la distorsionó. Les aviso. Yo para mí hice bien, ¿eh? Está. ¿Está? A ver, Juli. ¿Cómo es? No, boludo, no la vi bien. No, ¿cómo es? No quiero. Ok. Los dientes, todo, ¿eh? Dalo todo. ¿Qué, mi amor? Me pasó Julieta en el calvo, ella. Hace verla otra vez. Esa no es calvo, boludo. Bastante cara de boludo. Dale, metiste un plus. Le metí un plus, me dijo. Julieta no el calvo, te pasó por yo. Julieta no el calvo, me lo pasó. Es rara la cara que puso la petiza. A ver. Pero a ver, es un toque. No, 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 no. Tiene cara de loco, Saba, me gusta. Es Anthony Hopkins en... A ver, Pablín. Ah, es muy fácil. Bien, Tefi, a mí me dijo bien, Tefi. Es fácil. Bien, entre... Pará, Eddie, no es tan fácil. Hay muchos con la boca abierta. Claro. No, igual ya sé. Tengo que para mí es Cristiano Ronaldo. Ay, no. No, está entre Agüero o... Jalá. Es este. No, está entre Agüero y James. ¿Quién decís vos? No, yo digo este, para mí Jalá. No, bueno, yo digo, para mí es Ronaldo. Para mí es el Kun. A ver quién es. A ver quién es. Jalá no es. O el Kun. ¡No! ¡No, no, no! ¡Está loco! ¡No, no, no! ¡No, no, no puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No, no! Espera, no está la boca bien abierta. Está bien, espera. Pon el tape y quiero ver quién la agarcó. Acá ponemos gente. Alguien abrió mucho la boca. Era Sergio Ramos. Pero cualquier cosa. Tefi me hizo. No, yo le pasé. Alguien me abrió mucho la. Él abrió mucho la boca. ¿Qué crees que te pero se está confundiendo la gente. Cuando ella te dijo, poneme la repe, vos hiciste otra cosa. Ahí la cagaste. La repe. ¿Se puede ver, Rodo? Decime, se puede ver si no avanzamos. Pero yo quiero ver si soy culpable, me gustaría hacerme cargo. Vamos a las películas. Están haciendo cualquier cosa. Mirá. Bueno, mirá, a ver. Sergio Ramos. Mirá, a ver. Arranca Julieta. Sí, capaz que yo le hice mal también. A ver, bueno, vamos. No pasa nada. A ver, Juli. No está mal. Tiene razón. Y ya no está mal. La abrí un poco más. La abriste un poco más. No. ¿Por qué pone los ojos así? Pero le pasa algo. Ahora la abre más. Volvé, no pasa nada. Quiero ver si soy la muela hueca del equipo, me voy a elegir. A ver si lo hace bien. Dale, yo arranco, dale. ¿Así? Sí, pará. Segundo, a ver, está muy bueno esto. Yo segundo. Da dos vueltas, dale. Prediction. Mira, Julián. Poneme una. No se explica. Dale. ¿La tenés, Abba? Sí, no, vos no mirás. Ah, yo no. La cagó pero limitada, ¿eh? Último momento. ¿Te gustó? Sí. La hice perfecta, te aviso, nada más. No lo miro más a Pablito para no meterle.
Ok. Ya se está riendo, pará, te estás riendo porque yo lo vi a Pablo. ¿Yo le hice mal? ¿Pero ¿Eh? Dale, no, 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 pará, pará. No vale, no vale, no vale, seguí. No vale, seguí. Pará, porque si la digo, ¿Voy? Papá, ¿Qué hice mal? Ok. A ver. Cerré los ojos. A ver, bonita. ¿Qué hicieron los ojos? Ok, a ver. Está difícil hoy, ¿eh? Sí, puede ser el Kun tranquilamente. A ver. Es que es no, un poco muy sé. Parecido. No, no ese es James, es James Rodríguez. Ah, puede ser. Es James Rodríguez. A ver, y poneme el video de vuelta, James Rodríguez o Salah, pero no James, voy con James, voy con James, voy con James. Si, si adivinamos es culpa tuya. Voy con James. Ah, es Chicharito, Chicharito. Es Salah. No, no. ¿Sabes? Poneme por favor la repetición. La pavada que hizo Pablo, no, ponémelo por favor. Ponémelo. Es la culpa mía. Ahí lo para mí lo hice perfecto yo. También. Pablo lo vi, hizo cualquier cosa. Yo lo sentí que es un juego para agarrarse a trompada, de verdad, ¿eh? Yo sentí que lo hice bien. Ya. Ahí, a ver. A ver. Pará, ¿y Zabala no está? ¿Qué hace? Sí, ¿qué está haciendo? Para arriba. Muy para Triqui. Ahí está, sí, gracias. Sí, muy así. Es Chicharito, ¿verdad? Era más de... A ver. Y los ojos están raros. Sí, está rara, Zaba, está rara. Le empezaste rara. Empezaste mal. Pablo la cagó mal, parece que está todo la cagó mal. A ver, Juli, se hace lo que le pasó a Pablo. ¿Qué hace? Estaba recaliente esa bala, ¿eh? Sí, sí, porque dice que yo le hice mal, para mí le hizo mal. Estaba enojado. A ver. No, ya igual cualquiera. Bueno, remontaste. Acá llegó Mickey, Mickey llegó acá. Pluto. Bueno, el último, Juli, y la liberamos. ¿Quién arranca? Y Steffi, ¿te parece? Dale. ¿Qué querés? ¿Elegir o seguir? ¿Qué querés? No, sigo. A ver, estaba, pasame vos, dale. Vení, no, ¿Lo elijo? Dale, vamos. Es un loco este, ¿viste? Pará, un segundito. Vamos, Aladín. 6 de julio, Aladín, en el Teatro Gran Rex. Son solo 4 semanas. O sea, un mes. Metele con todos un plan para ir a ver al talentoso Dente, a Darío Barassi, a Juli Nair Calvo y gran elenco. Dale, metele con Aladín con todo. Dale. ¡Vamos! Acá está para guardar vodka, algo. Son todos muy parecidos. Bueno, vamos. ¿Ya está? Sí. A ver, ¿te pasó mal, decís vos? A ver, ya arrancó mal. Ya siento que arrancó mal, no sé por qué. ¿Otro con quilombo? A ver, pero es que todos están haciendo lo mismo, jugando al fútbol, y se ve que hay como un... Tanto pero igual no sé si está tan mal. ¿Llegó? ¿Bien? Igual yo ya me olvidé quién era. No, ya sé. Le sale muy bien. Tiene la jeta ahí, sí. Muy bien, ¿eh? A ver. A lo Carmen Barbieri, ¿no? Sí. Riverí, el de abajo. Es Riverí. Bien, Steffi. Pachero Riverí. Fue el primero que salió bien. El primero que salió bien. Bien, Tefi. Che, bueno, gracias, Juli, querida. Por favor, bueno, pidan sus 3 deseos. Dale. Nos vemos el 6 de julio en el Teatro Gran Rex. Los espero. Vengan con sus niños o sin sus niños, porque también es para gente grande. ¿No? ¿Dónde vamos a volar? Vamos a volar. Niños, quiero pancarta, quiero todo. Sí. ¡Hincha! Quiero para, ¿qué preferís? ¿El nombre, el personaje o Juli? ¿Querés que nos pongamos Juli? O ambos, Juli barra persona. Juli Nair Calvo. Claro, Jota. Largo, viste la mala vuelta. JNC. En el saludo. Bravo. Okay. Qué bala, ¿A qué? Llévatela a tu casa. Es que la tenemos que dejar acá. Recuerdo. Aparte, bueno, mirá, esto lo hizo muy buena. Pallarol lo hizo esto. Mirá lo que es espectacular. Ah, muy bueno. La gente de Tifa hace estas cosas. Pará, no quiero decir nada ni que quede. No hacer quedar mal a nadie, pero creo que es la primera vez que nos regalan algo. Sí, puede ser, ¿eh? Un libro, algún disco, pero algún regalito así la primera vez. Lindo, delicado. Cuenta que tienes de comer todos los martes. ¿Llavero para la moto no da? Les doy de comer todos los martes. No sé. ¿Llavero para la moto no me da? No, es re pesado. No, lo vas a ¿Al auto? Pero así se te escapa el genio, hijo, ahí con la moto. Claro, hay que cerrarlo. Ahí está Darío. Ahí está Darío. Ya que va a quedar, no metas nada adentro, ¿eh? Porque del jarrón de cópula a la lámpara de los de todos hay un paso. Fuerte aplauso para Juli. Gracias. Bravo. Gracias, Juli, querida. A ustedes. Somos un programa que como que te vas y no pasa nada, ¿entendés? No nos vamos a ningún lado. Gracias, Juli. Chao. Nos vemos, cuídate. Nos vimos. No, pero me tengo que... ¿Hago un corte? Sí, no, pero... Bueno, chao. No tiene que me quedar tan mal. Chao. Vení un segundito, por favor. ¿Te quedas que veas un anuncio? Ay, me encantaría. Sí, sigue las ofertas de Burgman.com. Vive el mundial y disfrutá como un campeón. Aprovechá las ofertas que tienen para vos hasta el 30%. Que mejor maneja el Instagram, ¿está? El tipo que estuvo con Natalia. Un poco de humo, ¿eh? Un poco de humo. Sí, hay humo. ¿Hay foto?
Después lo vamos a poner en cuero acá en vivo, a ver si hay un poquito de humo. A ver si esa foto ya. Claro, quiero ver si es real. Está tostado en invierno. Está tocado ahí. Está tostado y no fue el soplete, es porque viajó. Es de viaje. ¿Hay soplete de canje ahí? No, no, ese viaja mucho, viaja mucho. Un uso polémico ese. Cada tres días está en Miami, lo sabe. Es raro, es raro. Corte a la vuelta, el señor de las millas, Javi Ponzón. Gracias.